Buenas noches desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudio 100 Años de Soledad, el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, continuamos hoy con el ciclo de charlas Roberto Bolaño: La Imaginación en Fuga. Nuestro instructor es el doctor Osvaldo Zavala. Este ciclo de charlas es gratuito. Forma parte de un programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudios 100 Años de Soledad y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en esta travesía con la colaboración de dos importantes instituciones de educación superior de México. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección de Editorial y la Universidad Veracruzana, mediante el Área Académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas. Se ha unido a este esfuerzo la editorial Alfaguara México. A la mayor difusión de este ciclo, se han unido también el Colegio de Ciencias Humanidades y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM, así como el Festival de Literatura Acapulco Barco de Libros. Desde sus inicios, en 2003, la Fundación para la Letra Mexicanas ha desarrollado su programa de becas y formación para jóvenes. 18 generaciones de autores y autoras de hasta 30 años de edad, procedentes de todas las regiones del país, se han beneficiado de este generoso programa. En esta ocasión nos permitimos recomendar dos obras publicadas por integrantes de la comunidad de becarios y becarias de la Fundación para la Letra Mexicanas. Ingrid Solana, quien ha destacado en el ensayo con títulos como Barrio Verbo y Notas Inauditas, ha publicado el libro Memorias Tullidas del Paraíso en la editorial Dharma. De igual modo, queremos recomendar el tomo de ensayos Tomografía de lo ínfimo de Laura Sofía R Rivero, editado por SEAPE y con el cual Laura Sofía Rivero obtuvo el primer lugar en el certamen internacional de literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Antes de iniciar, deseamos compartirle las siguientes invitaciones. Este jueves 9 a partir de las 11 horas tiempo del centro de México, tendremos la charla Oficios de la imaginación en libertad con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. El premio Cervantes de Literatura 2017 charlará con Vicente Alfonso sobre su trayectoria literaria y sobre su novela más reciente, Tongolele no sabía bailar. Está por llegar a su fin el tercer módulo, Renovación y Diversidad de la Literatura, del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Este sábado 11 a las 11 horas, tiempo del centro de México, tendremos la charla Exploraciones ensayísticas del segundo tercio del siglo XX con la doctora Liliana Weinberg de la UNAM, reciente recipiente del Premio Internacional Alfonso Reyes. Tenemos una selección de lecturas sugeridas en el que se incluyen textos de autores como Inés Arredondo, Rosario Castellano, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Juan García Ponce, José Emilio Pacheco, Octavio Paz y Tomás Segovia. Es importante recordar que ahora que nos acercamos al final de este módulo 3, los interesados pueden solicitar una constancia por este módulo. Los requisitos los podrán encontrar en nuestras redes sociales. La fecha límite para el envío de los requisitos es el 11 de enero del 2022. Y por supuesto, aprovechamos para invitarlos a acompañarnos al cuarto y último módulo del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Nos acercamos al presente. El título de este módulo es La dispersión multitudinaria en el cambio del siglo. Iniciaremos el sábado 22 de enero y terminaremos el 26 de marzo. El horario es el de los sábados a las 11 horas, tiempo del centro de México. En el ciclo de charlas, Roberto Bolaño, La imaginación en fuga, el escritor e investigador mexicano Osvaldo Zavala ha desmenuzado los secretos de una selección de novelas breves, cuentos, novelas del famoso escritor chileno. Nuestro ponente, Osvaldo Zavala, es periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en the College of Staten Island y the Graduate Center de la City University of New York. Él es autor de La modernidad insufrible, Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea de 2015, Volver a la modernidad: genealogías de la literatura mexicana de fin de siglo de 2017 y Los cárteles no existen: narcotráfico y cultura en México de 2018. Osvaldo Zavala ha sido coeditor de los volúmenes Materias Dispuestas, Juan Villoro ante la Crítica, en 2011, con José Ramón Ruiz Sánchez, Tierras de Nadie, El Norte en la Narrativa Mexicana Contemporánea, de 2012, con Vivian Mayer, y Tiranas Ficciones, Poética y Política de la Escritura en la obra de Horacio Castellanos Moya, de 2018, con Magdalena Perkowska. Osvaldo Zavala ha publicado también numerosos artículos sobre narrativa mexicana contemporánea. La construcción de imaginarios nacionalistas y la representación y conceptualización de la frontera entre México y Estados Unidos. A los 15 años de edad, el joven Bolaño llegó a vivir a México, país donde tiempo después fundó, junto a sus amigos, el movimiento literario infrarrealista. Bolaño emigró a España en 1977, pero México figura de manera importante en buena parte de su obra narrativa. Así, ahora Bolaño y sus detectives salvajes han visitado la casa de la familia Buendía. En esta charla es el turno de la última y ambiciosa empresa novelística de Roberto Bolaño, 2666. Es importante recordarles que una vez que hayamos escuchado la disertación de Osvaldo Zavala, anunciaremos una noticia que sin duda les resultará muy atractiva. Estamos listos ahora pues para proseguir el viaje a la escritura de Roberto Bolaño. Tiene la palabra Osvaldo Zavala. Buenas noches Osvaldo, adelante. Buenas noches Genei, un saludo. Eh, qué gran placer estar de vuelta para la parte final de, de este ciclo de charlas. Agradezco muchísimo a, a todos los, los que la han hecho posible en la Casa Estudios Sin Años de Soledad, a Juan Villoro, a Genei Beltrán, a Eduardo Angañe y a todos los que pues, han colaborado en... En, en producirla y en acompañarnos en, en este itinerario. A mí me complace muchísimo llegar a este punto porque, pues, estamos por fin sobre la novela más importante de Roberto Bolaño, 2666, publicada póstumamente en 2004, un año después de la muerte del autor. Y más que una novela, creo que es importante primero tener en cuenta que es un sistema narrativo. Que se conforma de cinco novelas interconectadas, que inicialmente Bolaño pensó que publicaría por separado, por menos esa fue la instrucción que dejó a, a su familia y a, y a su albacea, eh, pero que al publicarse en un solo tomo, como se hizo en 2004 en la editorial Anagrama, eh, mostró, pues en realidad, un, una unidad, un centro, una vorágine eh, en la región imaginada que aparece en las cinco partes que eh, la integran eh, en, la, en la frontera entre México y Estados Unidos, esta región llamada Santa Teresa, modelada, por supuesto, en la fronteriza Ciudad Juárez. Y en este lugar veremos converger a los personajes centrales de la trama, que provienen de zonas remotas del planeta y con un itinerario de viaje que no siempre se explica en la novela, pero eh, con una experiencia de vida que los vincula en más de un modo, con la historia occidental compartida entre todos ellos, eh, en, en una búsqueda de conocimiento, en una búsqueda de una actitud estética y ciertamente en una experiencia eh, íntima de la violencia. 2666 es eh, también una novela que condensa la totalidad del proyecto literario de Bolaño eh, y es donde me parece que se retoman sus principales obsesiones, eh, por ejemplo, pues de la violencia de Estado, su relación con el arte, el viaje descontrolado de los personajes que aparentan no tener un destino fijo, el fascismo, por supuesto, uno de los grandes temas que regresa en esta novela, la resistencia a las tendencias totalitarias y fascistas, el azar, la locura, la amistad que hemos subrayado en estas charlas, la comunidad y la felicidad de la vida compartida con los otros ante los otros. El asesinato de mujeres de Estrella Distante está, te, está también, por supuesto, inscrita en estas páginas el viaje hacia los violentos desiertos del norte de México que aparecen los detectives salvajes desde luego es uno de los motivos centrales la marginalidad del artista en cuentos como Censini, la atención casi cinematográfica de sus relatos policiales como eh, esta novela breve que no discutimos en la charla pero que recomiendo desde luego su lectura consejo de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce una novela escrita a cuatro manos con eh, a Porta, un amigo de eh, Bolaño todas estas todos estos libros están más eh, en más de un modo presentes en 2666 y yo quisiera, eh, antes de abordar la novela, antes de entrar de lleno en la lectura, repasar algunos de los referentes genealógicos de esta novela de 2666 y, y con ello pues repasar los vínculos que tiene con otras obras o autores y temáticas que eh, influyen en el proyecto literario de Bolaño y que creo que mejor ayudan a, comprender, a comprenderlo en su lectura. El primer referente... Acaso el más importante, yo creo, para esta novela es el norte de México, eh, como espacio territorializado por la obra de Bolaño, que trastoca nuestra percepción de México y yo creo incluso su relación con Occidente. En el libro colectivo que mencionaba Genei al principio de la, de la charla, Tierras de nadie, el norte en la narrativa mexicana contemporánea. Que tuve el privilegio de coeditar con mi amiga, la investigadora académica Vivian Mayo, profesora en la Universidad de California, en Irvine, exploramos el modo en que el norte de México ha sido imaginado en la literatura reciente como un espacio privilegiado de significados que por momentos confirman o desautorizan los relatos de nación que circulan en México. El desierto, los poblados aislados de los centros urbanos, el borde fronterizo, han sido todos elementos incorporados a una muy extensa producción de novelas y cuentos que algunos en la crítica y cultural y académica han llamado literatura del norte, en la obra de autores eh, muy disímiles, pero que comparten esa territorialidad en común, como Daniel Sada, David Toscana, Eduardo Antonio Parra o Elmer Mendoza, entre, entre muchos otros. Como discutimos en la charla de la semana pasada, la publicación de novelas como Los Detectives Salvajes, que apareció en 1998, o Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, eh, la gran obra maestra de Daniel Sada, publicada en 1999, fue acaso la culminación de toda una forma de imaginación literaria en torno al norte del país, que transformó muchas de las prácticas literarias que habían sido eh, dominantes por, eh, y dominadas más bien por autoras y autores y editoriales del centro del país. Y creo que hay dos escritores que se asocian con esta etiqueta de literatura del norte que deben pensarse eh, a la par de 2666. Eh, primero, eh, creo que el, un gran referente clave es la novela Cartucho de Nelly Campobello, que narra desde la perspectiva de una niña una multiplicidad de pequeñas vidas inmersas y aniquiladas en el torbellino de la violencia de la Revolución Mexicana. Como anotó el escritor mexicano en su momento Jorge Aguilar Mora, uno de los mejores lectores de Campobello, sin duda. Cartucho inaugura una genealogía literaria propia que cruza el siglo XX, que llega hasta nuestro presente y en la cual la misma, la historia misma, se fragmenta en múltiples voces interconectadas por el horror, la muerte y la esperanza de un mundo después de la guerra, no en este caso desde luego la Guerra Civil México, la Revolución Mexicana. Vale la pena detenerse en la lectura que hace Aguilar Mora y voy a citar un párrafo extenso, les prometo que es el más extenso de las citas para, para avanzar eh, con más agilidad, pero creo que vale la pena escucharlo. Leo del, de la cita de, de Jorge Aguilar Mora. Cien años de soledad no hubiera sido posible sin Pedro Páramo y Pedro Páramo no hubiera sido posible sin Cartucho de Nelly Campobello. Esta anticipa lúcidamente muchos rasgos que definirían el, el estilo de Rulfo. Ese trato constante de las palabras con el silencio, ese parentesco en acción del silencio con la sobriedad irónica, tierna, de frases elípticas, breves, brevísimas, a veces casi imposiblemente breves. Esa velocidad de la narración que sin transición recorre instantáneamente. Todos los registros del lenguaje y todas las intensidades de la realidad. Esas metáforas súbitas y reveladoras de una acendrada unidad y fragilidad del mundo, en donde lo humano y la naturaleza dejan de oponerse. Esa convicción profunda, terrenal, de que el lenguaje, su lenguaje, corresponde a una experiencia propia e intransferible. Magnífico, ¿no? Este párrafo crítico de de Aguilar Moro, maestro sin duda de, de la crítica literaria y desde luego un ex extraordinario ensayista y, y narrador. Eh, y creo que un segundo referente, además del de, de trabajo eh, de, de Nelly Campobello, pero que surge de su genealogía, está en la narrativa de Jesús Gardea, otro extraordinario eh, escritor chihuahuense, autor de una complejísima obra eh, imprescindible para la literatura mexicana. Con relación al norte. Yo sé que pongo un cierto énfasis norteño en estas cuestiones, pero soy un gran admirador de la obra de, de Cartucho, de Nelly de Campobello, y por supuesto de la narrativa de Jesús Gardea. El estilo barroco de Gardea es un precedente directo de Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, la novela de Sada, y su prosa se combina con una imaginación de los poblados del norte en, su, en, el, en Prácticamente, pues todo su libro, especialmente me parece la narrativa corta, libros como, por ejemplo, Los Viernes del Lautaro o Septiembre y los otros días, eh, libros de cuento espléndidos que eh, eh, aconsejo dramáticamente a los que escuchan esta charla que corran a comprarlos porque son verdaderamente imprescindibles en su biblioteca. <laughs> y, y la adopción del norte como el espacio de fuga. De la modernidad mexicana que emprende Bolaño en los Detectives Salvajes y luego decididamente en 2666, yo creo que es apropia de la doble imaginación de los márgenes mexicanos que está presente tanto en la narrativa de Campobello como en la de Jesús Gardea. La obra de Gardea, incluso diría yo, es más radical. En sus resistencias formales y temáticas. Su narrativa omite coordenadas topológicas junto con todos los marcadores temporales, ofreciendo al lector un presente suspendido en una especie de ambigüedad mítica, por momentos onírica, que no puede ser localizada y que de inmediato resulta ilegible o, en apariencia, eso, eh, eso ocurre para un lector sin paciencia. Y es en este punto que su obra me parece resulta intraducible, eh, eh, siguiendo aquí un, un concepto propuesto por la filósofa francesa Bárbara Cassin, Cassin para señalar uno de los puntos ciegos de la compleja multiculturalidad occidental. Y pensando en toda esta genealogía, eh, me parece que eh, surge pues, una posición descentrada en el campo literario, en la cual debemos inscribir la obra de Gardea y esa genealogía que se dispara hasta Bolaño. Y que eh, desde luego eh, alcanza varias corrientes de la literatura barroca del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en Gran de Veredas, la novela del brasileño Joao Guimarães Rosa, que, que mencionamos, por cierto, la semana pasada en, el, en la parte de preguntas y respuestas. Y desde luego, la monumental Paradiso del cubano José Lezama Lima. Y hasta estas novelas, eh, hasta esas novelas de contemporáneos como, de, eh, como Daniel Sada, que eh, lo acompañarán hasta los límites de lo intraducible. ¿no? Desde luego lo intraducible aquí como esta experiencia de la literatura que, que se, digamos, se, se inscribe en una, en una lengua original que es difícil de trasladar, eh, no solo por eh, los vocablos o los giros lingüísticos, sino por la experiencia misma que, que, que se traza en relación a una territorialidad específica. Y como una rara interpolación que desafía el lugar de la literatura mexicana y latinoamericana, desde luego, eh, el consumo transnacional de lo literario, el norte de México como metáfora de un país derrotado. Observemos cómo Bolaño se inscribe en esta alargada genealogía de escritores que trastoca la lógica de las economías del prestigio y la distinción literaria, eh, es decir, el hábito, la forma en que se producen las novelas, el, cómo se consume la literatura por todo el continente. Más allá de las lecturas hegemónicas que pueden hacerse de novelas como 2666, y que se han hecho incontadas novelas de, de escrituras y reescrituras, lecturas que, que van eh, extrapolando diferentes significados, la novela explora una zona de convergencia que puede desdoblarse en múltiples eh, formas de leer y en donde surge finalmente, yo creo, una experiencia singular que desborda las ficciones más habituales sobre México y sobre todo, eh, como veremos en un, un rato más, en torno a la frontera norte. En un ensayo eh, eh, sobre la relación entre literatura y enfermedad, eh, incluido en El gaucho insufrible, el último libro de Bolaño publicado en vida, eh, se cita el célebre poema de Charles Baudelaire que imagina el decadente fin de siglo, eh, cito, como un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Eh, y esto es lo que escribe Bolaño. No hay diagnóstico más lúcido para expresar la enfermedad del hombre moderno, para salir del aburrimiento, para escapar del punto muerto. Lo único que tenemos a mano es el horror, es decir, el mal. Ese verso de Baudelaire reaparecerá en 2004 como el único epígrafe de 2666. En la estructura de esta novela, como sabemos, se combinan dos contextos históricos que en primer plano parecen no guardar relación alguna, por una parte de la Segunda Guerra Mundial, por el otro, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Y este último fenómeno es literalmente entendible eh, como un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento, en el que las condiciones históricas del capitalismo tardío Junto con las redes políticas locales, se intersectan de un modo sórdido e implacable sobre los sectores más vulnerables de la población, desde luego en particular en, en contra de las mujeres. Y en este sentido, anota la académica británica Jean Franco: cito, la novela es una, un monumental acto de luto no solo por la generación nacida en la década de 1950, sino por los muertos del holocausto, por los rusos muertos y por las jóvenes mujeres nacidas en las décadas de 1970 y 1980. Otros planos históricos se irán yuxtaponiendo, la, la trata de esclavos, el racismo estadounidense, la guerra de independencia en Chile, la poesía española contemporánea y ciertamente el narcotráfico. En México. Aunque el sentido de la violencia de cada una de estas coyunturas funciona evidentemente dentro de un contexto global, Bolaño las explora al mismo tiempo en un nivel local, inmediato. Como si solo fuese posible visualizar lo global desde su enunciación más básica, la novela aborda a los personajes tocados por estos temas desde una perspectiva microhistórica donde la cuestión más relevante es la manera en que se afirma o se niega a una comunidad inmediata. En un episodio eh, citado con frecuencia por la crítica, para ir ya adentrándonos en la novela, un ex jefe de la policía del Distrito Federal explica una peculiar teoría eh, eh, de que cualquier variedad de la violencia, dice él, toda modalidad del horror, existe y fue explorada antes de la Revolución Francesa. De hecho, dice, toda expresión de violencia, cito, en gran medida era una repetición, una vuelta de tuerca a una mirada que ya miraba antes de 1789, el año de la Revolución en Francia. Aunque se enfatiza la condición transhistórica y global de la violencia implícita en esta cita que acabo de leer. La crítica pasa por alto el hecho de que esa forma de mirar de la violencia como dimensión inherente de la modernidad permanece paradójicamente invisible en la sociedad contemporánea. Con frecuencia, críticos como el escritor boliviano Edmundo Pasoldán observan en 2666 una imprecisa noción del mal que, cito de Pasoldán, se generaliza al siglo XX, al mundo, a la condición humana. Contra una noción ontológica del mal desprovista de significado político e histórico, la obra de Bolaño revela la contundencia material de la violencia sistémica occidental en determinados espacios y tiempos latinoamericanos. Y solo así puede comprenderse la muy subrayada afirmación de un personaje eh, que dice sobre los asesinatos de mujeres en Santa Teresa. Pues es una de las citas más... Eh, eh, consideradas por la crítica. Dice así, nadie presta atención a estos asesinatos, pero en ellos se esconde el secreto del mundo. Y aquí me parece que conviene eh, retomar el estudio La reconciliación del crítico y amigo José Ramón Ruiz Sánchez. Eh, cito de, este, de su libro La reconciliación. Esa mujer asesinada, la primera, que da lugar a la segunda, que da lugar a la tercera, son efectivamente el secreto del mundo, porque su marginalidad, conforme se multiplica, eh, conforme rebasa todas sus causas aparentes, todas sus explicaciones, se convierte en mundo. La serie de las mujeres asesinadas en Santa Teresa desemboca en la de los judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial, que a su vez se entronca en la genealogía del horror moderno con el tráfico de esclavos. Como núcleo trascendental del sistema de violencia occidental moderno, ese secreto no será del todo develado, sino apenas periféricamente dilucidado. Más que el sentido último de la violencia, los crímenes plantean entonces una exigencia ética fundamental que cada uno de los personajes deberá confrontar con una acción política determinada. Y yo creo que ese es tal vez el, el mecanismo central de esta trama: los personajes. Eh, se confrontan con un imperativo ético que a su vez se transforma en una acción política. El secreto del mundo, eh, pensado desde este feminicidio, no consiste en resolver los crímenes o en analizar la suspensión ética que produce esos crímenes, sino en la configuración de formas de agencia y subjetividad política. Me refiero, por supuesto, al deseo, al amor, la, la amistad, la vida en comunidad, que son tan radicales como respuesta como la violencia misma. Entendamos entonces 2666 como una reflexión sobre procesos históricos mundiales que revela el violento fracaso de la modernidad occidental que experimentan en común eh, en el contexto del libro México, Estados Unidos y Europa, pero también como la respuesta de los ciudadanos de los diferentes países de estas comunidades para eh, establecer vínculos y formas de supervivencia que son tal vez más radicales que la violencia en sí. Aquí quisiera hacer, antes de proseguir, una breve digresión para dar rienda suelta a la sobreinterpretación gozosa de la que a veces es capaz la crítica académica, pero que puede tener ciertos hallazgos. De los comentarios que se han hecho sobre el título de la novela que siempre desconcierta ¿no? al, al primer lector de, de Bolaño, que se acerca a 2666, yo me quedo con este análisis de, de la académica Cathy Fures, que vale la pena retomar en todo su exceso semiótico, cuyo arrebato yo estoy seguro habría gustado a Bolaño. Ella afirma que 2666, el título de la novela, cito, resuena como un código. Un código maléfico para abrir la caja de Pandora, se pregunta, ¿qué hace falta eh, elucidar e interpretar? El eco sucesivo y sempiterno que se destaca del asibilante del 6, del 666, recuerda por una matopeya, no solo el silbido del peligro viperino, del viento angustioso que barre en el desierto del norte de México, sino también un espacio circular vicioso y sin salida, un espacio en el que se vuelve siempre al crimen. Cifra enigmática, 2666, es también una fecha hipotética, ojeada al libro 1984, que medita como la obra de George Orwell sobre la perdición del hombre. Por otra parte, 666 marca el reinado de la bestia, el anticristo, símbolo del mal, es la fórmula que menciona San Juan en el Nuevo Testamento en la parte dedicada al Apocalipsis. En este vértigo de interpretaciones que a mí siempre me recuerda el momento cuando eh, Arturo Velano y Ulises Lima están leyendo ese poema de Cesaria Tinajero, el único que leemos en Los Detectives Salvajes, eh, me parece que se construye un, un sistema de significados cuidadosamente estructurados, sin embargo. Y aquí es donde yo quisiera entrar de lleno ya para pensar la estructura de la novela. La investigadora eh, Sharae Descartes eh, explica eh, el andamiaje de 2666 como un sistemáticamente histórico mundial, cito, uniendo una semiperiferia particular, Ciudad Juárez, y una coyuntura part histórica particular, el capitalismo tardío del milenio, dice ella, con un vasto alcance geopolítico. Y pensemos, siguiendo esta, eh, a esta estudiosa, Sharae Deckard, en cada una de las cinco partes de 266, que explora formas y géneros literarios distintos como un intento de totalización de la tradición occidental. Y yo creo que también por eso es bien apasionante leer la novela, ¿no? porque en, en buena medida se, se inscriben en ella diferentes formas de pensar lo literario a partir de géneros y, y estructuras literarias. La parte de los críticos, por ejemplo, la primera parte que se centra en cuatro académicos europeos eh, habla de sus pasiones no siempre vienen caminadas su amistad sus prejuicios su tensión sexual y hasta su violencia sería entonces una novela de sátira académica no es decir ese es el primer género de esta de la primera parte eh, como una suerte de reescritura académica de los detectives salvajes los cuatro académicos Supuestamente civilizados, son gente todo con todos, con altos estudios, que son expertos en la obra de Archimboldi, pero que en el fondo siempre eh, eh, recurren a ese lado salvaje. Viajan a Santa Teresa, a esta ciudad imaginaria en la frontera, en busca de Veno von Archimboldi, que es el otro gran personaje de esta novela. Es un enigmático y escurridizo escritor alemán cuyo paradero han rastreado hasta la frontera mexicana. Entonces aquí se reproduce en parte la trama de los detectives salvajes, eh, pero que eh, en vez de eh, estar protagonizada por jóvenes aprendices de la literatura, estamos viéndola desde la óptica de quienes más han estudiado eh, la obra, en este caso, no de Cesarea Tinajero, pero de Beno Bon Archimboldi. Desde luego este viaje hacia la frontera, hacia el desierto de México, fracasa. Y esto se debe principalmente a la incapacidad de los críticos por comprender la subyacente cadena de causalidad y las condiciones históricas que conducen a Archimboldi hasta la frontera, lo cual es bien, bien extraordinario, ¿no? Porque mientras que los jóvenes de los detectives salvajes. Eh, sin dinero, sin grandes recursos y con un conocimiento más bien parcial de la obra de, eh, de la real visceralista Cesarea Tinajero, si sí la encuentran, eh, los críticos eh, con mejor educación y recursos no logran eh, lo propuesto al, al, al no poder localizar a Archimboldi. Las circunstancias concretas de Archimboldi, de por qué está en Santa Teresa, aunque no están fuera del ámbito de su experiencia de vida, sobrepasan las coordenadas del proyecto literario del autor. Es decir, mientras que para los críticos solo resulta productivo analizar las simbolizaciones literarias de Archimboldi, los efectos de lo real, de la vida del autor, abren un espacio de experiencia que ellos simplemente no pueden y no se han propuesto descifrar. Y tal vez aquí es la, la gran enseñanza de los detectives salvajes, que ellos sí viven la literatura como una experiencia de vida mientras que para los críticos de esta primera parte eh, eh, todo queda en una suerte de experiencia de lenguaje alejada de la vida del, del autor. La frontera que los críticos observan en su viaje a Santa Teresa eh, eh, aparece como una región muy limitada entonces por un sofisticado acto de lectura que sin embargo permanece exterior al orden de lo real que los llama, que los interpela en Santa Teresa a pesar de sus referentes culturales y su conocimiento erudito de la obra de Archimboldi, los críticos, eh, los primeros cuatro grandes personajes de esta novela, son irónicamente los menos capaces de relacionarse con las dimensiones de violencia sistémica que constituyen eh, su objeto de estudio. Su relación con la obra de Archimboldi es académica, solamente académica por lo que se desprende de su lectura un impulso bibliográfico que no proporciona al lector un verdadero acto de interpretación, como si Bolaño dijera con esto que solo una lectura indisciplinada, una lectura salvaje como la que hacen Arturo Velano y Ulises Lima, pudiera realmente establecer los vínculos secretos entre la literatura y lo real. La segunda parte de, de 2666. Eh, la parte de, Amalfitan, de amalfitano es un thriller filosófico que cambia completamente el registro protagonizado por un viejo profesor chileno que parece rozar la locura exiliado en la ciudad fronteriza de santa teresa eh, allí concibe una filosofía personal sobre el exilio que según amalfitano funciona cito como un movimiento natural algo que a su manera contribuye a abolir el destino o lo que comúnmente se considera el destino. El exilio genera para Malfitano una forma de, des de desestabilizar las inercias de la sociedad contemporánea, como si el exilio fuera la única forma de agencia posible en la modernidad, es decir, el exilio es su eh, versión, su forma de fuga. El trayecto de Malfitano consistirá entonces en asumir esa fuga permanente del exilio hacia una fuga mental de igual profundidad. De ese modo, por ejemplo, se explican esos extraños esquemas que vemos ahora en pantalla, que comienza él a dibujar, en los que se entrelaza de un modo improbable filósofos, personajes religiosos, científicos, escritores alrededor de estas figuras geométricas como si las preguntas fundamentales de todo tratado de geometría se confundieran con distintos sistemas de conocimiento de un modo azaroso y accidentado. La parte de Fate, la tercera novela de las 5 de 2666, es una road novel o un tipo de novela de camino en clave Beat. Aquí, por supuesto, pensando la llamada Generación beat, en los autores como Allen Ginsberg o Jack Kerouac, en la que un periodista negro, eh, el protagonista de esta novela, originario de Nueva York, Oscar Fate, se ve involucrado en un incidente violento que casi le cuesta la vida junto con Rosa, la hija del profesor Amalfitano, el protagonista del que hablábamos de la segunda parte, y este eh, incidente los obliga a huir de la frontera, digamos, pasamos de una fuga mental a una fuga literal. De la frontera. Fate encarna aquí la mirada de un extranjero que, a diferencia de los críticos europeos, no proviene de una élite social, sino de un grupo minoritario, segregado y desde luego sistemáticamente victimizado. Eh, la repentina politización de Fate, sin embargo, tampoco es el resultado de su entendimiento de las relaciones de poder en Santa Teresa, él también como los críticos casa en comprender qué es lo que realmente ocurre y más bien lo contrario es lo que pasa. Es a partir de su ignorancia sobre las circunstancias específicas de Santa Teresa que se enmarcarán sus decisiones éticas. Es tal vez uno de los personajes más fascinantes de la novela eh, monolingüe, doblemente extranjero, por su color de piel fate está literal y literariamente atrapado en la traducción. Eh, Bolaño opta por un lenguaje en el que la traducción misma se plantea como un problema epistemológico que media en las acciones de Faith. Cuando uno lee esta parte, pareciera que eh, está leyendo uno una suerte de traducción de un original en inglés. Y es una de las técnicas narrativas más interesantes de, de esta parte. Faith no entiende o entiende parcialmente y de ese modo... Eh, es el personaje, yo creo, más fronterizo de 2666. Huyendo de un policía judicial, cuando aparentemente sus vidas corren peligro, Fate y Rosa Amalfitano cruzan la frontera hacia el aeropuerto de Arizona. Y este momento tal vez es el que más me interesa de, este, de, de esta parte, ¿no? de los pocos momentos en que vemos a los personajes salir de Santa Teresa. Y, y desde Arizona, Rosa viajará de regreso a su natal España. Y en el camino, ella le explica a Fate la verdadera razón por la cual, según ella, lograron escapar. Ella dice: Estamos vivos porque no hemos visto ni sabemos nada. En efecto, las acciones de Faith han sido el resultado de un conocimiento superficial de Santa Teresa. Él cree que están en peligro y, y golpea a un tipo para poder escapar. Nunca entiende realmente qué es lo que está en juego. Y por eso eh, me parece que es inquietante recordar aquí eh, una de las frases más citadas de esta parte, que ya la repetí hace un momento. Nadie presta atención a estos asesinatos, pero en ellos se esconde el secreto del mundo. La imposibilidad de conocimiento para Faith marca una distancia insalvable en torno al referente que, sin embargo, no solo no entorpece sus acciones como uno pensaría, sino que de hecho las produce. La distancia racial, nacional, lingüística entre Faith y la frontera en Santa Teresa es la condición de posibilidad de su intervención ética y política que consiste simplemente, y esto enfatizo, eh, el hallazgo bolañesco en cruzar la frontera con Rosa Amalfitana. La tensión ético-política que en Fate se resuelve en un no conocimiento, en una no relación, que sin duda lo despolitiza al punto de que su huida resulta irrelevante, es paradójicamente, por lo menos así lo interpreto yo, el principio político que condiciona su decisión ética. Dicho de otro modo, Precisamente porque su escape no tiene consecuencias políticas inmediatas, es que Fate puede intervenir salvando a Rosa de una probable muerte. No sabemos en realidad si, si, si habría muerto o no, pero eso es lo que se percibe. Y como ocurre en la siguiente parte de la novela, ninguna víctima entiende esa situación con suficiente profundidad. Eh, y eh, ninguna, perdón, ninguna víctima que entiende esa situación con suficiente profundidad conseguirá ponerse a salvo. Es decir, ninguna tendrá ni la más remota posibilidad de cruzar la frontera. Luego viene eh, aquí la parte más leída por la crítica y tal vez la que más representa el diseño estructural de 2666, la parte de los crímenes, la cuarta novela que es un relato detectivesco, una novela clave detectiva de detectives, una novela negra que se enfoca en el horror de los asesinatos de más de 100 mujeres en Santa Teresa. Son los casos que se van narrando sistemáticamente en la novela, en referencia directa con Ciudad Juárez y los cientos de feminicidios de esa ciudad devastada por la era neoliberal que comenzaron a registrarse alrededor de 1993. Y aquí, antes de entrar de lleno en esta parte, que por cierto pues es la parte más abundante, la parte más grande de 266, quisiera hacer una segunda digresión de la crítica excesiva, un pequeño paréntesis para respirar un poco. Dice la académica Cathy Furez que el nombre de Santa Teresa, la misma crítica que primero nos explicó el nombre del título de, del, del título de la novela de Bolaño, pero que el nombre de Santa Teresa en, en la frontera entre muchas otras posibilidades, Puede estar basado en la poeta mística Teresa de Ávila. Y aquí nos dice por qué, cito, su autonomía se evidencia en su nombre. Se cree que la palabra Teresa viene del vocablo griego terizo, que significa cultivar, o sea, es la cultivadora, o viene de la palabra terao, que significa cazar, o sea, es la cazadora. En la urbe de Santa Teresa, como en su representación real, Ciudad Juárez, el feminicidio es un acto, es un asesinato misógino cometido por hombres que reivindican su virilidad, su superioridad de género masculino y que se revelan en contra de una posible independencia, fuerza y ambición por parte del sexo femenino. Con esto en mente, eh, pensemos en uno de los personajes más sugerentes de la parte de los crímenes. Es el pistolero joven eh, La Locura. Eduardo Cura, ¿no? Pero se llama La Locura. Habilitado por el jefe de policía de Santa Teresa, Lalo representa una anomalía entre los policías de la ciudad fronteriza que normalmente están desgastados y cínicos ante su trabajo. A pesar de su corta edad, demuestra La Locura una capacidad innata por el trabajo detectivesco. Además de una personalidad discreta y valiente, tal vez por ahí eh, se explica en parte la contradicción de su nombre. El personaje se define cuando encuentran el cadáver de una adolescente en un basurero. Yo quiero citar esta parte de 2666 que me parece muy significativa. Dice: Una vez recibidas las pruebas, se confirmó que la muerta era Irene González Recendis, de 16 años, fugada del domicilio paterno en enero de 1996 tras reñir con la familia. Su padre era un conocido político priista de la provincia y su madre había salido en un programa de televisión de gran audiencia pidiéndole a su hija delante de las cámaras y en directo que regresara al hogar. Incluso una foto de Irene, un, una, tipo pasa, una foto tipo pasaporte, se pegó durante un tiempo en los envases de botellas de leche, con sus señas personales y un teléfono. Ningún policía de Santa Teresa vio nunca esa foto. Ningún, ningún policía de Santa Teresa bebía leche, excepto la locura. ese rasgo infantil de Lalo es importante en tanto que revela una personalidad naturalmente transparente, sin la malicia que caracteriza a la mayoría de los viejos policías de Santa Teresa. Esa diferencia es clave en una de las escenas más citadas por la crítica también, en que un grupo de policías desayunan contando chistes misóginos de una violencia terriblemente significativa en una ciudad donde se cometen crímenes contra mujeres de un modo sistemático y cuyos casos, lejos de resolverse, son archivados con fría indiferencia. Lo que con frecuencia se pasa por alto en esta escena, es que no todos los policías participan de ella. Los que prefieren no reírse desayunan a cierta distancia, dice Bolaño, acodados en la angustia y en la duda. La locura, desde luego, ni siquiera se encuentra presente. Lalo hace su trabajo como si se propusiera establecer el pacto ético que ha sido destruido por el crimen. Y que ningún otro político intentará subsanar, como ocurre con la mayoría de los casos. Eh, la locura, honrando su nombre, hace su trabajo, como. Si, ay, perdón, aquí, aquí me, me, se me trabó aquí una cosa. Que son, perdón, eh, como ocurre con la mayoría de los casos de cadáveres sin identificar cuyos expedientes policiacos son rápidamente cerrados y olvidados. Si, sí, como afirma eh, Fernando Fabio Sánchez, el magnicidio y, y el asesinato son actos que simultáneamente delinean y trascienden los límites simbólicos de la nación, entonces investigar y resolver un asesinato como hace la locura es el mayor acto transformativo de la modernidad. Lo planteo de otro modo. Si la modernidad en México se funda en el ejercicio de un Estado policial criminal, entonces que ese mismo estado policial revierta su dimensión criminal, produce, yo creo, el acto radical eh, de resignificación de la modernidad. En su tratamiento del tema del narcotráfico, y aquí quisiera hacer una parte para pensar eh, esta zona de la parte de los crímenes, yo creo que también se articula una representación crítica de las redes locales de complicidades oficiales y extraoficiales que en Santa Teresa regulan el flujo de drogas y disciplinan la violencia sin la intervención de fuerzas federales. Y yo creo que aquí eh, Bolaño eh, hace un comentario muy distinto al que eh, con frecuencia leemos en las novelas eh, que se escriben en México, bueno, y fuera de México también en torno al tema del narcotráfico. Como explica el sociólogo Luis Astorga, uno de los mayores expertos en el tema, eh, sociólogo, eh, profesor de, de la UNAM, la máquina presidencial del PRI sometió durante siete décadas, como sabemos, a generaciones enteras de traficantes. Está documentado que este sometimiento no se trató de una relación de complicidad o de tolerancia, como a veces se piensa ¿no? en la relación entre crimen y Estado, sino más bien de una total subordinación del crimen organizado al poder político. Con la caída del PRI en el 2000 y la transformación neoliberal del país, el narco dejó de ser parte de la agenda eh, oficial del gobierno federal. Y mientras Bolaño escribía su novela a finales de la década del 90, el Estado mexicano atravesó por un proceso de eh, desmantelamiento de esa política de seguridad permitiéndonos, dice Astorga, un mayor grado de autonomía de policías, militares y traficantes en conjunto respecto del poder político. Entre sus muchos aciertos, 2666 da cuenta, yo creo, de esa fragmentación del poder político. En ese sentido y en contra del juego eh, de temporalidades que sugiere el título de la novela, eh, el, el 2666 es el reflejo fiel de su época, en particular con su representación del norte de México en los eh, años 90 y la relación entre criminalidad y poder oficial. Yo quiero recordar, para ilustrar este punto, eh, una escena clave. Eh, Pedro Negrete, jefe de la policía de Santa Teresa, eh, desde luego los nombres siempre tienen esta alusión con la cultura popular mexicana, eh, el, este jefe de la policía contrata a la locura para trabajar como hombre de confianza, se nos dice, de su compadre, eh, Pedro Rengifo, eh, que en la novela es un prominente empresario local. Eh, tiempo después, y eh, eh, ya trabajando como detective en la policía, la locura se entera de que ese mismo empresario para el cual tu, eh, estuvo trabajando, Pedro Rengifo, es también narcotraficante. Subrayo aquí el también, es decir, no solamente es un empresario y sino que también traficante, pero ninguna de las dos actividades necesariamente domina. El negocio del narco aparece aquí entonces como un asunto entre políticos, policías locales y empresarios. Eh, esta cuidadosa representación del narco eh, solo es comparable, yo creo, a un puñado de novelas. Yo quisiera destacar entre ellas, por ejemplo, contrabando. Escrita en 1991, pero publicada en 2008, que me parece que nuestro querido Juan Villoro comentó en algunas de las sesiones anteriores aquí mismo en la Casa sin años de soledad y en la que eh, el escritor chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda denuncia la violencia de los operativos de militares y policías federales en la Sierra Tarahumara de mediados de la década de 1990. Yo creo que de igual importancia eh, me resulta el lenguaje del juego, 2012. Eh, una novela en la que Daniel Sada confirma la potencia crítica de su visión del norte al explorar el modo en que el narco, o lo que llamamos narco en esta novela, que es bastante eh, difícil de, mar de marcar, solapado y alentado por poderes fácticos en la trama, eh, ha destruido el tejido social en los pequeños poblados de la región, pero siempre ¿no? eh, en, eh, en comparsa con las fuerzas del Estado. 2666 termina eh, con la parte de Archimboldi, la quinta y última parte, una suerte de román o lo que sería en español una novela sobre la figura del artista. Eh, el género aquí se transforma completamente y aparece, pues más bien, un tipo de biografía sobre un artista, también una suerte de novela histórica. Y aquí se sigue la vida de ese elusivo escritor alemán, Benno von Archimboldi que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial y que deberá emerger de un virtual autoborramiento en el que se encontraba para intentar salvar a su sobrino encarcelado en Santa Teresa, acusado de homicidio. Al mismo tiempo, la parte de Archimboldi, eh, al leerse como novela histórica, revisa el legado político y cultural de la Segunda Guerra Mundial y en particular del nazismo, que en Bolaño, como ya sabemos, eh, eh, y que además pues, tiene precedentes en varios de sus obras, especialmente en la literatura nazi en América, eh, tiene un precedente eh, anterior en el, célebre en el célebre personaje de uno de los más famosos cuentos de Borges, Deutsches Requiem. En este cuento, eh, eh, el subdirector de un campo de concentración nazi ofrece una escandalosa, con escandalosa, perdón, con puntualidad ideológica, un alegato final sobre la validez histórica del nazismo y todo esto mientras espera su muerte condenado en los procesos de Nuremberg eh, yo quisiera citar una, la parte climática del alegato de este funcionario nazi y nos dice eh, en el cuento se cierne ahora sobre el mundo una época implacable nosotros la forjamos nosotros que ya somos su víctima ¿Qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque? Lo importante es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria y la injusticia y la felicidad no son para Alemania, que sean para otras naciones. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno. Potente, ¿no? Esta, esta frase. Pero bueno, la, la, la antinomia que une en este párrafo. Eh, en una secuencia disonante, como hemos visto, la victoria, la injusticia y la felicidad, muestra sutilmente el horizonte epistemológico despolitizado del nazismo, donde la razón occidental, asentada en el legado epistemológico de la ilustración, aparece llevada a un punto de agotamiento. Deutsche Requiem, eh, este cuento de Borges, sentó un precedente. Eh, que en la tradición mexicana ha tenido repercusión, eh, sin duda, en obras como Morirás lejos, de 1977, de José Emilio Pacheco, o En busca de Klingsor, de 1999, de Jorge Volpi. Pero hay que adentrarse en 2666 para encontrar, yo creo, una total reapropiación de la lectura borgiana del nazismo que replantea su significado en el contexto general de la modernidad occidental, como también en su momento hizo Borges. La parte de Archimboldi construye literalmente el arco histórico que se extiende desde la Segunda Guerra Mundial hasta los asesinatos de mujeres en Santa Teresa. Y será allí que la vida de Archimboldi cerrará el ciclo de opciones que los demás personajes que hemos visto habrán tomado en relación a los crímenes de la frontera. Y que los coloca en una red de correspondencias que ellos ignoran. Junto con Archimboldi, los cuatro críticos literarios de la primera parte, el profesor Oscar Amalfitano de la segunda, el periodista Oscar Feit de la tercera, el joven policía La Locura en la cuarta parte, y entre otros, se verán obligados a posicionarse éticamente en relación con los crímenes, posición que gradualmente adquirirán yo creo, una decidida dirección política. Será entonces eh, en el slum eh, o la zona de precarización extrema en la frontera, eh, siguiendo aquí las ideas del filósofo esloveno Slavoj Dzijek, que, eh, que se materializará, como dice él, el evento geopolítico crucial de nuestros tiempos. El acercamiento de Bolaño. Evita las trampas discursivas que imaginan con frecuencia la frontera como li con limitada superficialidad, como un espacio simplemente precario y marginal, y que en cambio permite reflexionar la región fronteriza como el escenario privilegiado donde deberán articularse las más urgentes formas de acción política ante la inercia transhistórica de la violencia occidental. Aquí me refiero a a la nación de violencia sistémica que Jijek define, cito, como la violencia inherente en un sistema, no solo violencia física directa, sino formas más sutiles de coerción que sostienen relaciones de dominación y explotación. Los personajes de Bolaño buscan alianzas horizontales y comunitarias que articulan formas positivas de supervivencia y al mismo tiempo hacen visibles los límites epistémicos de las supuestas sociedades globales. Sus, uh, son pactos los que se trazan laterales de supervivencia, un regreso hacia la inmediatez de la comunidad. En donde los personajes de Bolaño intentarán reconfigurar su lugar en lo social y en lo político. Y aquí quisiera recordar de nuevo a mi amigo José Ramón Ruiz Sánchez, eh, que nos decía cómo en esta novela lo que importa no es tanto el trazo de la devastación del asesinato, sino lo que le sigue, el momento en el que se traza formas de supervivencia, donde aquellos que sobreviven a la devastación en la frontera buscan maneras de restituir una comunidad. Y en su conjunto, 2666 se estructura entonces como un gradual acercamiento a la compleja materialidad de la vida en la frontera entre México y Estados Unidos, esa zona de conflicto donde se entrecruzan en la novela los procesos históricos de la violencia sistémica occidental moderna. Cada una de las cinco partes propone a su manera un tratamiento al fenómeno de la violencia contemporánea y conforme avanza la trama, cada una de estas partes irá estrechando la distancia entre los personajes y el referente concreto de la frontera. Pero la lectura global de la obra de Bolaño, como mencioné también la semana pasada, supone ciertas dificultades. La traducción al inglés de Los Detectives Salvajes y 2666, que se hicieron respectivamente en 2007 y 2008, refrenda, refrendó formas de leer su obra. Desde los imaginarios neoliberales sobre México y Latinoamérica, el tránsito de Latinoamérica, eh, el tránsito de la litera, Latinoamérica literaria como la zona tropical del realismo mágico, pensando aquí, por supuesto, en Cien años de soledad eh, y Gabriel García Márquez, hacia el desierto del realismo visceral de Bolaño. También significó el desplazamiento de la percepción de un Estado-nación autoritario y antidemocrático en perenne conflicto armado, como pasaba tal vez en la saga de la familia Buendía, hacia un Estado postnacional rebasado ahora, ya no por este entramado de Estado autoritario, sino por el crimen organizado, la corrupción oficial y la fuga permanente de toda su ciudadanía victimizada, desposeída y finalmente desplazada hacia un éxodo en el norte. Y me concentro eh, en este último punto como una reflexión final de estas charlas. Tras la publicación en 2008 de 2666 para el mercado global en inglés, que ya esperaba con ansiedad esta masterpiece póstuma de Bolaño, se consolidó una forma mitificada de observar la realidad mexicana, ahora metaforizada en Ciudad Juárez, que Bolaño equiparó célebremente. Con el infierno, según dijo en una entrevista eh, eh, que parecía, cito, con, como eh, que asociaba más bien Ciudad Juárez con nuestra maldición y nuestro espejo, el espejo desasosegado de nuestras frustraciones y de nuestra infame interpretación de la libertad y de nuestros deseos. En un momento, de hecho, en 2666, un criminólogo que aparece como personaje, parece conceder la razón a esta interpretación radical que Bolaño hace de Ciudad Juárez. La violencia sistémica de Juárez y en particular el feminicidio, como se dramatiza en la novela, según este personaje, solo podía explicarse de tres modos. Y cito estas tres tesis que maneja el criminólogo. La primera, A, ah, esa sociedad está fuera de la sociedad. Todos, absolutamente todos, son como los antiguos cristianos en el circo. B. Los crímenes tienen firmas diferentes. C. Esa ciudad parece pujante, parece progresar de alguna manera, pero lo mejor que podrían hacer es salir una noche al desierto y cruzar la frontera. Todos, sin excepción. Todos, todos. El escritor y académico y gran amigo juarense, Willibaldo Delgadillo, ha trazado esta muy peculiar genealogía neoliberal o por lo menos de un imaginario neoliberal que emerge de las fábulas literarias sobre Ciudad Juárez en las que puede localizarse esta última afirmación. Y yo quiero pensarla críticamente, no solo a título personal como juarense, sino como alguien que lee eh, estas narrativas para pensar, digamos, este legado crítico del imaginario de Bolaño entre nosotros. Eh, esta percepción, según Uribaldo Delgadillo, Comenzó en 1996 con la publicación del ensayo While You Were Sleeping del periodista estadounidense Charles Bowden, eh, uno de los grandes eh, eh, reporteros que pensó muy tempranamente el fenómeno del feminicidio y que lo puso en el mapa de la conciencia liberal, sobre todo de los lectores norteamericanos de la revista Harper's. Eh, está, eh, importante revista de izquierda que eh, eh, en donde se publicó el artículo y posteriormente con su libro Juárez eh, The Laboratory of Our Future de 1998 Juárez el laboratorio de nuestro futuro noten el título importante de este libro que si tienen la suerte de conseguir en Amazon o donde sea les aconsejo que lo compren es un libro importante a pesar de sus contradicciones enfocado en la precaria vida de la sociedad fronteriza inmersa en el proyecto neoliberal de fines del siglo XX, Bowden retrata la pobreza rampante, las disfuncionales instituciones de todos los niveles de gobierno y la violencia sistemática descargada en contra de la población más vulnerable, eh, sobre todo en contra, por supuesto, de las mujeres pobres de la ciudad. Y esto es lo que escribe Bowden eh, en algún punto de su artículo. Sobrevivir en Juárez se basa en alcohol, amistades y risa, mucha risa. En esta ciudad de sonámbulos, los datos básicos, como la población, reciben escasa atención. Nadie sabe cuánta gente vive ahora en Juárez, pero el estimado es de dos millones. Parte de este diagnóstico observa a una comunidad despolitizada, adormecida, por la indiferencia del dolor que ya ha sido normalizado. Solo la mirada externa del periodista como Bowden parece capaz de reflexión. Los textos de Bowden fueron además ilustrados eh, con eh, tremendas imágenes de fotoperiodistas locales, entre ellos eh, mi amigo, el gran fotoperiodista Julián Cardona, que resultaron instrumentales en la dramática visualidad de una ciudad despeñándose en un abismo de violencia, muerte y destrucción. Y con esta visión se inauguró pues claramente una serie de temáticas fronterizas que pronto adquirirían una relevancia internacional no solo para las audiencias del periodismo mainstream en Estados Unidos, sino para los campos de producción cultural de México y eh, América Latina y e incluso Europa en general. Y este proceso, eh, me parece, alcanzó al mercado español con la publicación en 2002 de Huesos en el Desierto, del periodista Sergio González Rodríguez, que por cierto fue amigo de Bolaño y que de hecho aparece como personaje en 2666. Y en, en 2012, ese mismo libro Huesos en el Desierto ingresó en el catálogo de la prestigiada serie de crítica literaria en Estados Unidos Semiotext. Que se especializa pues, en, en libros de, de crítica literaria con un gran marco eh, teórico detrás, y eh, se tradujo ya como The Femicide Machine, y, y por cierto, después ya de la traducción de Bolaño al inglés. Como anota Wilibaldo Delgadillo, si bien Charles Bowden puso en circulación la noción de que Ciudad Juárez es una ciudad de sonámbulos, eh, entes, que oscilan entre la vida y la muerte, entre la razón y el delirio, entre la vida y el sueño, ese imaginario apenas en realidad iniciaba en la década de los 90 y habría de expandirse mediante ensayos como los de González Rodríguez. Además de revisar eh, la producción de películas y documentales sobre el feminicidio, Ulibaldo Delgadillo también estudia en particular la tristeza que es una novela gráfica de la ilustradora estadounidense Phoebe Glockner. Es bien interesante pensar este objeto como uno de los derivas de, del, del efecto de lectura bolañesca. Entre esos dibujos se muestra un mapa preciso de lo que ella llama Ciudad Rojiza, una urbe imaginada en clara referencia a Juárez, y en donde se marca con pequeños círculos rosas con cruces rojas al interior el sitio donde se encontraron cadáveres de mujeres asesinadas. Aludiendo a las cruces pintadas por toda la ciudad, como han hecho las madres de las mujeres eh, desaparecidas. Y al igual que Bolaño, en la parte de los crímenes de 2666, Glockner utiliza un lenguaje policial de nota roja que reproduce el lenguaje médico forense, entremezclado con descripciones sensacionalistas de los, eh, de los cadáveres, Esto como va apareciendo también, desde luego, de un modo sistemático en, en la novela de Bolaño. Y cito eh, de lo que nos dice eh, eh, Willy Valdo Delgadillo sobre esta novela, eh, sobre, sobre la novela ilustrada. Dice: Después de más de 400 páginas, la lectura de 2666 resulta anestesiante, pero en la pieza de Glockner, ese lenguaje contrapuesto a las imágenes hiperrealistas eh, busca un efecto desfamiliarizador que logra hasta el exceso, a tal punto que los crímenes feminicidas parecen como cosa de otro planeta o de un mundo ajeno al lector. Me parece muy importante notar la extrañeza que genera este lenguaje visual y narrativo, tanto de Bolaño como de Glockner, eh, como uno de los efectos más recurrentes del imaginario apocalíptico de la Santa Teresa de 2666. El hecho de asumir una distancia toponímica con el referente, es decir, no llamarla Ciudad Juárez, sino Santa Teresa, lejos de producir un deslinde entre la ciudad real, fronteriza y la imaginaria, las acerca aún más y diría yo hasta las confunde. Poco importa el deliberado desplazamiento simbólico de Santa Teresa o de Ciudad rojiza, como le llama Glockner. Ciudad Juárez misma es desde el inicio percibida como un lugar ajeno a cualquier principio básico de humanidad, ya sea como una experiencia directa del infierno, como decía Bolaño, o como una especie de limbo en el que la vida de una mujer está siempre expuesta a la intemperie, metaforizada en esa cruz roja, sobre una cruz roja, eh, rosa, perdón, que más que eh, como una vida, solo puede ser expresada como una muerte. En libros posteriores, el propio Bowden volvió a narrar la frontera como una zona de pesadillas lúcidas, o como literalmente, eh, según ese libro, el título de ese libro, la ciudad del crimen. Es decir, él volvió una y otra vez a pensar Ciudad Juárez como esta zona radical de criminalidad y desposeimiento. Ahora, con todo esto, no pretendo de ninguna manera demeritar la, obra, la calidad literaria de la obra de Bolaño ni la relevancia del periodismo de Charles Bowden, que desde luego admiro y que, y que me parece fundamental para comprender eh, la realidad fronteriza. Más bien me interesa subrayar la copertenencia de ambas obras a un régimen de lo sensible que no solo legitimó una novela como 2666 sino que de hecho anticipó su publicación como algo lógico en el mismo espacio epistémico que recibió el trabajo de Bowden antes que el de Bolaño y desde luego también el de González Rodríguez ¿no? con su libro de Ensayo Huesos en el Desierto. Es decir, este, este imaginario ya estaba predispuesto y listo para hacer visible obras como la de Bolaño. Y después del extraordinario éxito global de 2666 en inglés, esta misma corriente de producción cultural ha justificado ya todo un vocabulario crítico para validar esa percepción de México eh, como, un, como un imaginario hegemónico. Y aquí es donde surgen, yo creo, y que podríamos recordar diferentes conceptos que se han utilizado para hablar de México y en particular de la frontera mexicana como esta zona de extrema violencia radical. Pienso el concepto, por ejemplo, de necroescritura. Eh, que trabaja Cristina Rivera Garza, capitalismo Gore, que trabaja la, eh, la filósofa y crítica cultural Zayac Valencia, o eh, la narcomáquina, como lo plantea eh, la académica Rosana Reguillo, o la idea de una modernidad cruel, como la llama la, la académica también Jim Franco, que cité hace un momento. Y cada una de estas nociones, según Ignacio Sánchez Prado, un crítico académico en Estados Unidos, marca un sentido profundamente antiutópico y contramoderno, basado en las formas en que la violencia de los nuevos eh, modos del capitalismo y alienación social ya dan forma a la experiencia contemporánea del país y de la región. Y yo creo que ese imaginario se corresponde plenamente también con las metáforas del cuerpo criminalizado que se fueron publicando, sobre todo en la década de los 90, eh, eh, por ejemplo, como lo hizo Fernando Vallejo, eh, popularizando el concepto de sicario en su novela La Virgen de los Sicarios. Pero creo que también es el narcoterrorista, por ejemplo, que imagina Sergio González Rodríguez en uno de sus últimos libros, Campo de Guerra o este mismo concepto de narcomáquina que, según la académica Rosana Reguillo, define a los cárteles de la droga como eh, organizaciones ubicuas que no pueden nombrarse eh, de un modo muy determinado y que siempre están por encima de las estructuras de Estado. La condensación de estos conceptos aparece reiterada en la vasta crítica académica sobre 2666, que sería pues inmanejable mencionar en, en cualquier eh, charla, pero que puede resumirse en un muy referido ensayo de uno de sus críticos más, eh, me parece, atendidos, el estadounidense Patrick Dove, quien concluye advirtiendo cómo 2666, y esta es la lectura que hace Dove y quisiera traerla aquí a, a colación como, como un momento crítico, dice él que 2666 tiene el podercito de sugerir, por una parte, que una insuperable grieta separa todo aquello que nombra Ciudad Juárez con respecto a nuestro mundo y a nuestro tiempo, y por otra parte, al vocabulario crítico y los modos de investigación que tenemos a nuestra disposición. Este proceso de resignificación del espacio fronterizo, yo creo que aquí llega a su punto más radical. Ciudad Juárez eh, queda aquí finalmente escindida de nuestro mundo, dice Dove, y de nuestro tiempo. Más allá de los argumentos del crítico Patrick Dove, el hecho en sí, me parece, de que un libro de crítica académica escrito en inglés por un hombre blanco se arroga el derecho de hablar de un, desde un nosotros que excluye a toda una ciudad marginal de México habitada, por una población migrante mayoritariamente morena y precarizada, confirma de forma elemental las peores pulsiones de colonialidad del norte al sur global. Y yo creo que en este sentido avanza la crítica del también escritor fronterizo Ricardo Vigueras, eh, que reflexiona, como lo hace Wilbaldo Elgadillo, sobre las mitologías construidas en torno a Ciudad Juárez desde los distintos campos de producción cultural. Yo quisiera citar parte de su ensayo que me parece importante. Dice él, de ciudad consagrada al benemérito de las Américas, como fue Ciudad Juárez desde luego en su momento, eh, pasó a ser la malemérita de las Américas en una ciudad de Far West, aunque el salvaje oeste resultó ser menos salvaje de lo que nos cuenta Hollywood y menos salvaje de lo que fue Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, una Disneylandia para psicópatas. Adentrarse en Juárez es adentrarse en una Twilight Zone o dimensión desconocida donde los hombres y mujeres pueden ser abducidos por el gran mal pan megacósmico. En este espacio mítico, la construcción ideológica imaginaria a partir de realidades sobredimensionadas adquiere una serie de connotaciones que, en principio, yo creo que esto es un, importante subrayarlo no tenían. Y resulta extraordinario repasar con Vigueras y Delgadillo la proliferación de productos culturales que narran y vuelven a narrar la experiencia de la violencia en Ciudad Juárez, eh, en la clave en que se deriva en una lectura de 2666 de Roberto Bolaño. Eh, hay un eh, incontable muestras de cine documental, de ficción, novelas, cuentos, música y hasta una compañía. Eh, una línea de la compañía de cosméticos MAC, eh, muy célebre, que en 2010 llegó a promocionar una colección de productos inspirados en Ciudad Juárez llamada Sleepwalking. Así le pusieron Sleepwalking como del sonámbulo, otro eco, por supuesto, del periodismo de Charles Bowden. Y como una sombra para ojos llamada Border Town, eh, un brillo para labios del norte y un barniz para uñas Factory, ¿no? pensando por supuesto aquí en las maquiladoras. Dicho sea de paso, pues hubo una polémica tremenda y la, y la línea eh, de productos de cosméticos tuvo que disculparse ¿no? por, por este, evidentemente, eh, eh, pues, sí, embarazoso producto. Y los modelos de eh, la publicidad, además, aparecían con diseños cadavéricos, como vemos en esta imagen, eh, sobre sus rostros con ojos ensombrecidos y ataviadas de blanco, como aludiendo desde luego a las jóvenes muertas. Al recordar que la publicación de 2666 precedió en dos años a la declaración de la guerra contra el narco del presidente Calderón. Se nos, re, se nos revela otro aspecto clave de esa realidad sobredimensionada, como dice eh, Ricardo Vigueras, que no existía en la realidad, pero que abundaba en la ficción. Hasta 2007, eh, Ciudad Juárez experimentaba un descenso sostenido de sus índices de violencia durante toda la década anterior. Es un dato que siempre me importa eh, retomar y que con frecuencia se olvida. De hecho, hasta la llegada de los miles de soldados del ejército y agentes federales que ordenó el presidente Calderón, los homicidios se habían reducido decididamente en Ciudad Juárez como en todo el país. Una de no detonada, la violencia de la militarización, el perfil tanto de las víctimas como de los perpetradores hizo evidente la condición racializada y clasista de los homicidios que se incrementaron en las zonas militarizadas del territorio nacional entre 2010 y 2000, eh, 2007 y 2010. Es decir, más del 90% eh, eh, de las víctimas eran hombres, morenos, pobres y con poca o nula escolaridad. La única diferencia notable mostraba que los victimarios tenían entre 19 y 29 años, es decir, eran en promedio más jóvenes que sus víctimas generalmente de entre 25 y 34 años, es decir, los victimarios tendrían más o menos la edad de la locura. Nada había ajeno a nuestro mundo y nuestro tiempo en la violencia experimentada en Ciudad Juárez, pero dramatizada en 2666 sino la deliberada acción de una masculina violencia de clase, descargada principalmente en contra de hombres y mujeres marginales que nacieron y murieron pobres. Ajenos a una ontología del mal singularizada en una frontera espectral, a los involucrados en este ciclo de criminalidad de Ciudad Juárez los definía un patrón trágicamente común. Eh, y aquí cito eh, parte de, de uno de los eh, estudios eh, que, se, que, que especifican la, 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 el perfil de las víctimas. Se nos dice, la probabilidad de una persona de ser víctima o perpetrador se reduce a medida que ésta adquiere más educación. Circundando la violencia de clase está la violencia de Estado y su aceitada máquina para matar. Sabemos ahora con certeza que la estrategia de militarización que desde entonces eh, eh, está activa en el país es la condición misma de posibilidad de la violencia. Los operativos militares se ejercen eh, con alto, un alto índice de letalidad responsable del baño de sangre, que no se nombra como narcoviolencia, sino como el efecto directo de, de ejecuciones extrajudiciales. Y yo creo que en este punto también la obra de Bolaño es adelantada. ¿no? La obra de Bolaño se centra sobre todo en pensar de un modo más amplio, más sistémico, eh, eh, la violencia de Santa Teresa. Y en última instancia. Como explica el periodista estadounidense Todd Miller, los aparatos de seguridad globales han transformado a Latinoamérica en una suerte de New World Border, ¿no? como una frontera de orden global, que expande la idea de una frontera más allá del río Bravo. Disipada la bruma de mitos sobre la frontera, como en los que mencionaba hace un momento, aparece entonces con claridad el sentido lucrativo de ese imaginario. Solamente entre 2008 y 2020 y esta cifra me parece de verdad significativa, el gobierno estadounidense otorgó 105 mil contratos eh, eh, a empresas transnacionales que además de drones militares ofrecen tecnología con sensores de movimiento y cámaras infrarrojas capaces de detectar personas a cientos de kilómetros de distancia de las Smart Towers de Vigilancia con un costo total de 55.100 millones de dólares si bien para la crítica académica ciudad juárez ya ni siquiera pertenece al mundo conocido como veíamos en la cita de, de patrick doe esa atractiva condición exoplanetaria yo creo que sí ha sido asimilada en la narrativa también de fernanda melchor de brenda navarro de antonio ortuño de emiliano monge o de yuri herrera avanzando en el espacio simbólico de separación entre el mundo normalizado de ese nosotros desde donde escribe el crítico Patrick Tove y la excitación terrorífica que producen las reproducciones del infierno juarense imaginado ahora en zonas como Veracruz, la Ciudad de México, Tijuana o la frontera sur con Chiapas. Me interesa enfatizar aquí la continuidad del imaginario de violencia que se traslada entre fronteras, espacios y lenguas, abrevando del mismo ideario neoliberal que continúa proyectando emergencias securitarias por todo el sur global. Y en este sentido eh, es que propongo comprender lo que Rebecca Walkowitz, eh, la crítica estadounidense, ha denominado literatura nacida en traducción. Las coordenadas de enunciación de una obra como la de Bolaño inscriben eh, la traducibilidad de fenómenos de violencia locales hacia una comprensión global que termina por imponer un sentido específico de percepción una lectura dominante que en el caso de Bolaño ha vuelto literalmente equivalente a una ciudad con el infierno eh, y cito aquí de eh, lo que dice Rebeca Walkowitz, el énfasis de Bolaño en la frontera la frontera del libro la frontera entre la trama y la forma, la frontera entre los Estados Unidos y México, nos recuerda que las novelas traducidas no se producen desde la nada hacia todas partes. De hecho, a menudo son muy locales en sus enfoques de la traducción y la política de traducción. Pero la particular política de traducción que se inscribe en la obra de Bolaño obedece, yo creo, a coordenadas históricas muy precisas el mundo posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94, pero también posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La región fronteriza que emerge de esa imaginación tiene un subtexto lo, eh, local, pero su interpretación de la violencia se integra desde las implicaciones místicas de la ficticia Santa Teresa hasta la posibilidad de descifrar el secreto del mundo entre las víctimas del feminicidio. Así Bolaño crea con Santa Teresa, dice Rebeca Walkovitz, un significado flotante en potencia que desplaza a la fundacional Macondo y que podría ser una alegoría para muchas ciudades latinoamericanas. De hecho, es ya una alegoría de muchas ciudades latinoamericanas y desde esta forma de externalización de la región fronteriza o lo que podría entenderse como una fronterización del infierno imaginado desde el norte global, en la, la obra de Bolaño, puso en circulación planetaria una ciudad Juárez, que ahora se expande simbólicamente por la literatura latinoamericana como una Santa Teresa hemisférica. Que cambia de nombre, lugar y tiempo, pero que narra esencialmente la misma trama. No quisiera, como respuesta final, desautorizar el mito Bolaño para ahondar en la, ahora en la importancia de su obra, más allá de este imaginario hegemónico en traducción que he intentado describir, porque pues, ya ha sido una operación que hemos hecho a lo largo de estas cuatro sesiones. Más bien me interesa. A modo de conclusión, reflexionar, reflexionar sobre la necesidad de interrumpir las pulsiones más recurrentes de la crítica académica y cultural, anteponiendo una historia de los imaginarios dominantes que no atienda exclusivamente al arco temporal de lo literario manufacturado por la industria editorial, que cada vez se asemeja más a la industria del entretenimiento que el sociólogo Julien Mercil comprendió en un artículo importante como cómplice de la fantasía neoliberal securitaria y que películas, por ejemplo, como Border Town o Sicario o tantas otras que dramatizan la frontera violenta de México lleva hasta sus últimas consecuencias para materializar ese infierno fronterizo. Y aquí es, creo, donde las instituciones que normativizan, que organizan esta lectura, de la obra de Bolaño desde Estados Unidos y Europa pueden enseñarnos una última lección. Radica en la organización consistente de un campo de significación semi-autónomo que permite el despliegue y movilización de interpretaciones hegemónicas de literaturas que alimentan el poder simbólico de las mismas instituciones que las denuncian. Me refiero aquí, por ejemplo... Al Instituto de Literatura Mundial de la Universidad de Harvard, los programas de Creative Writing, de, de la escritura creativa en inglés y en español eh, en, en distintas universidades de Estados Unidos, conglomerados editoriales como Penguin Random House, HarperCollins, editoriales independientes también como New Directions, Coffee House Press y Deep Bellum, los festivales culturales como el Pen World Voices o las revistas literarias influyentes como New Yorker, Los Angeles Review of Books y por supuesto los premios como el National Book Award o el Pulitzer, que, eh, que además eh, junto con la estrecha colaboración de los propios escritores mismos construyen todos colectivamente lo que James English ha llamado en un libro importante la economía del prestigio. Nuestras instituciones culturales y nuestra mejor academia y nosotros, los lectores, junto con ellos, podríamos replantear un, un, imagin un imaginario otro siguiendo formas literarias alternativas de ese capital simbólico que se crea desde el norte. Los estudiosos de la literatura lit latinoamericana dentro o fuera del continente podrían participar del mismo esfuerzo de reconstrucción de un campo literario propio. Nuestro trabajo... Como críticos y lectores comenzaría en el momento exacto en que desde una perspectiva nacional nombráramos nuestros objetos de estudio y el horizonte de inteligibilidad sobre el cual deberían de ser estudiados. Yo creo que esta fue la operación esencial de algunos de los hitos de nuestro latinoamericanismo que ahora ya aparecen estrella distante. Eh, una museificada letra muerta. Me refiero, por ejemplo, al concepto de transculturación del crítico uruguayo Ángel Rama, la antropofagia eh, que acuñó el brasileño Osvaldo de Andrade, eh, Calibán, el concepto eh, crítico eh, que significaba al, al ser latinoamericano que acuñó Roberto eh, Fernández Retamar en Cuba, o la expresión barroca del también cubano Lezama Lima entre tantos otros dispositivos críticos que sirvieron como significantes centrales para explicar los principales procesos culturales del siglo XX desde Latinoamérica. Hubo una época en que autores, también como Borges o Rulfo, desestabilizaban los paradigmas críticos o eran la base para fundar uno nuevo. Pero nosotros hemos dejado que obras como la de Bolaño se asimilen dócilmente. Al retablo de las maravillas multicolores de la literatura mundial, como discutí, creo, la semana pasada. Tenemos entonces la consigna pendiente de una renovada agenda latinoamericanista en nuestros propios términos. Requerimos de un regreso crítico a Sa Santa Teresa, Ciudad Juárez, pero no sólo para celebrar el genio artístico de Roberto Bolaño, sino para advertir las operaciones ideológicas de su obra y la manera en que después son instrumentalizadas como validación de los imaginarios globales de la traducción literaria, que las más de las veces acompañan y justifican las agendas colonialistas del norte global. Para ello, no debemos reclamar simplemente una autoridad crítica para resguardar obras como la de Bolaño eh, de una sesgada recepción global. No creo que se trata de eso, no, no deberíamos ser simplemente policías ¿no? de la crítica de la obra de Bolaño, sino más bien reclamar la libertad intelectual de discernir los efectos hegemónicos de su lectura y leer a contracorriente de los regímenes de visibilidad, circulación y prestigio de la industria editorial. Volver a ser, en suma, lectores salvajes, como tal vez habría gustado a Bolaño. Y con eso creo que podemos concluir esta última sesión y pasar, si te parece bien, Gené, a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a Osvaldo Zavala. Es una interpretación muy completa, muy profunda, muy audaz de 2666 y del de imaginario en el que reposa y que difunde. Estamos transmitiendo desde la Casa Estudio 100 Años de Soledad, acá en el suroccidente de la Ciudad de México. Osvaldo Zavala ha estado dando su charla desde el estudio donde Gabriel García Márquez entre 1965 y 1967 escribió Cien Años de Soledad y durante estas cuatro semanas nos ha presentado una revisión de varios de los títulos de la obra del escritor chileno Roberto Bolaño, quien ha llegado a ocupar en el imaginario internacional esa figura señera de la literatura latinoamericana que García Márquez alcanzó a partir de la publicación de Cien Años de Soledad. Tenemos eh, varias preguntas, saludos de distintas eh, partes de México, también de eh, otros países en Latinoamérica. Eh, Marisa Gómez dice, gracias por tan maravilloso ciclo de charlas. Carlos Arana Sáenz dice, muchas gracias a la Casa Estudios Cien Años de Soledad y a la Fundación para Letras Mexicanas por estas conferencias sobre Roberto Bolaño. Y muchas gracias al conferencista Osvaldo Zavala. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por seguirnos. Eh, a partir de que estuviste hablando sobre Cartucho de Nelly Campobello, eh, Cecilia Íñiguez anotó desde Facebook: apenas me leí Cartucho y me encantó, eh, con un emoji con corazoncitos que saltan de los, de los ojos. Y también Pau de Coco, en este caso desde el canal de YouTube de la Casa Estudio, dice, sin duda, Cartucho es una gran fotografía social y militar del, nor del norte del país, poco retratada. Eh, nos comenta también Ana eh, Granielo eh, sobre, eh, a, a partir del momento, Osvaldo, en que hablaba sobre la manera en que estas representaciones se pueden encontrar en autores mexicanos más recientes, una de ellas, Fernanda Melchor, dice Ana. En una entrevista de Fernanda Melchor, ella comentó de la influencia de la parte de los crímenes en su novela, Temporada de Huracanes. También ha notado, eh, las maras han vuelto muchas ciudades en El Salvador en una Santa Teresa. Hay una pregunta que hace Gustavo Pineda. Desde, el canal de, eh, la, desde la página de Facebook de la Casa Estudio. Hay un cuento titulado El Gusano en el libro Putas Asesinas, donde se vislumbra el espacio geográfico del norte de México como un lugar del crimen. También hay un poema donde se reflexiona sobre el pueblo del gusano y, al parecer, un personaje detective y policía del norte que crece con él en 2666. ¿Cuál es la relación que encuentras en estos personajes o pasajes o países que aparecen? A lo largo de toda la obra de Roberto Bolaño. Bueno sí creo que como decía yo al principio de la charla eh, parte de lo que ocurre en la obra de Bolaño es esta territorialización que él hace del norte y que creo pues que tiene como traté yo de, de mencionar una amplia genealogía literaria y yo creo que incluso uno podría trazarla hacia atrás hasta hasta el siglo XIX, como también lo hice, me parece, en, en la charla anterior, eh, con obras como, por ejemplo, Tomochic de Heriberto Frías. ¿no? Entonces, lo, lo que es bien interesante de, de esta propuesta es que eh, me parece que por lo menos pueden observarse eh, dos funciones. ¿no? Por un lado, pues Bolaño, eh, y ahí tal vez insistí yo en esta metáfora, de la fuga está pues eh, eh, a, trastocando parte de, de, la, de la forma en la que de un modo muy dominante la literatura mexicana avanzaba pensando el país desde el centro, ¿no? Es decir México eh, el México literario equivalente a, a la vida sociopolítica, cultural de la capital. Y, y en cambio, eh, en, en, desde los Detectives Salvajes, pero en realidad como bien menciona eh, eh, esta persona que, que nos hacía la pregunta. Eh, el norte va apareciendo pues como un espacio de desplazamiento donde, digamos, no solo la trama, la que, la que avanza hacia los desiertos del norte, etcétera, sino donde eh, necesariamente parte de lo que ocurre es una fuga, una fisura de, de los relatos de nación, de, de la idea de cultura, de, del establishment literario, como vimos en los detectives salvajes, pero también donde eh, estas territorialidades van convirtiéndose en un lugar de convergencia y de, y de metáfora de, pues de los procesos históricos mismos de todo Occidente. Ahora, lo, lo que yo trataba también de señalar, que es que parte de lo que ha eh, producido esta, esta obra o estas, este significante del desierto de, o del norte del país como, como lugar privilegiado en, en, la, en el proyecto literario de Bolaño, es es después, curiosamente, pues mover esa metáfora que antes se depositaba en la Ciudad de México ahora hacia el desierto, de modo que, como decía yo, pues el, el, el país parece haberse fronterizado, ¿no? Y, y, y es donde encuentro pues estos vínculos con obras recientes como la de eh, Milano Monge o, o ciertamente la, la narrativa de Fernanda Melchor, donde, por cierto, ella pues traslada... Eh, Mucha de esa pulsión de, de devastación y de precarización que deja, digamos, el neoliberalismo tardío en México. Pero en la zona de Veracruz y del Golfo, que no olvidemos, pues fue originalmente la gran frontera eh, inicial de nuestro país, es decir, Veracruz fue nuestra primera verdadera frontera, digamos, de por decirlo de un modo, nuestra primera ciudad Juárez, ¿no? hasta la llegada del tren que, eh, digamos, desplazó eh, la territorialidad fronteriza, ¿no? De, del mar hacia, eh, hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, pues eh, Fernanda Melchor es una, es una buena, eh, digamos, eh, heredera de, de parte del. Legado bolañesco. Tal vez el peligro que yo advierto es que eh, la manera en que se lee tanto la obra de Bolaño como la de Melchor eh, se va, digamos, eh, adaptando de un modo muy complaciente a los prejuicios de lectura que se construyen del norte hacia el sur, ¿no? Del norte global hacia el sur global y donde, eh, pues, de un modo muy literal, ¿no? Se piensa México, pues, como este, esta zona de devastación y de precarización. Muchas gracias, Osvaldo. Tenemos otros comentarios, dice María Luisa Moncayo. Ha sido un platillo delicioso. Gracias por hacernos revivir tan rica literatura. Hasta hoy, Roberto Bolaño sigue siendo enigmático y cautivador. Mi agradecimiento por tanta generosidad al compartir. También escribe Carmen Robles Gil. Muchas gracias, Osvaldo Zavala. Excelente la revisión de la obra de Roberto Bolaño. Eh, Alexander Jesús Rosso anota. Desde Bogotá, Colombia, gracias, muy interesante el espacio, gran novela, 2666. Enrique Rivera anota lo siguiente: Me llamó la atención la forma en que los personajes se acercan por rodeo a las muertes. Pues esto deja ver que no hay una forma a quien señalar al asesino, sino que puede ser cualquiera. También la forma en que muestra al neoliberalismo en el norte de México como un escenario casi apocalíptico y oscuro que se desarrolla atrás de las maquiladoras. Eh, hay una, uh, un comentario, pregunta de José Antonio Banda, muy buenas sesiones. Luego dice, hay una frase de 2666 que dice, ahora ni los farmacéuticos leen literatura. Me pareció cuando la leí a un mismo tiempo irónica y devastadora. Y José Antonio se pregunta si ahí Bolaño está hablando de Tracl, eh, de or Tracl. Hay una eh, pregunta de una participación de Has García. Al igual que en otras de sus obras, parecería que Bolaño en 2666 retoma el tema de los marginados. Pero en este caso, los marginados sociales son las muertas de Juárez. ¿Lo crees así? Bueno, yo creo que eh, parte de lo que eh, tal vez deje fuera, porque pues, es imposible cubrir toda esta novela eh, masiva, pero que me interesa y que, que bueno que surge aquí a, a modo de pregunta, es cómo Bolaño confronta eh, los distintos discursos en torno al feminicidio, que creo que es algo muy interesante, que me parece que es parte también de lo que ocurre cuando él habla de narcotráfico. Eh, en lugar de, digamos, de vincularse con una u otra lectura sobre el feminicidio, me parece que lo que hace la novela es poner en marcha una multiplicidad de, de posibilidades, ¿no? de, de, de interpretaciones, de tesis, de, de formas de pensar críticamente el feminicidio, pero sin privilegiar realmente ninguna, ¿no? lo, lo, lo que realmente hace el narrador. De la novela, pues es describir, de eh, emulando, eh, eh, como, no, no como se dice, y creo que en esto tiene razón Willivaldo Delgadillo, no como se dice con frecuencia en la crítica el, el, el vocabulario fo forense, sino más bien el, el vocabulario de las notas rojas de prensa que a su vez mal imitan el vocabulario forense, eh, y que nos va mostrando pues, uno a uno estos cadáveres. Eh, digamos, es la parte más objetiva de la novela, pero después son los personajes los que empiezan a aventurar cada uno eh, distintas interpretaciones. Eh, a veces la crítica piensa o confunde la voz de Bolaño con uno de los personajes, pero yo creo que esto no puede decirse, ¿no? he escuchado, he escuchado, por ejemplo, críticos que piensan cómo Bolaño defendía la tesis de que eh, pues el feminicidio era un fenómeno que ocurría sobre todo a jovencitas que trabajan en la maquiladora, y si bien es cierto que es parte de lo que ocurre en la trama, esa tesis en realidad pues, está en boca de algunos de los personajes, pero no, no es la única tesis que circula. En la novela, de hecho, algunos de los asesinatos han sido cometidos por conocidos eh, de, de las mujeres en cuestión, <laughs> algunos casos no quedan resueltos, muchas mujeres quedan sin identificar en, 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 en el desierto o son arrojadas a, a fosas comunes. Entonces, pues hay toda una, digamos, una gama de interpretaciones. Y yo creo que eso es lo, lo interesante de la novela, ¿no? En el sentido de que eh, en vez de tratar de explicarse un fenómeno, eh, lo que hace es eh, poner en tensión las diferentes formas de pensarlo críticamente y creo que esto pasa incluso con la manera en que Sergio González Rodríguez mismo, ¿no? que fue un amigo y fuente de Bolaño para entender eh, mucho del feminicidio, eh, es también, digamos, eh, aunque aparece como personaje, no, no, no es recibida realmente la, la, la forma en que el propio González Rodríguez pensaba el feminicidio, porque además pues en su libro hay múltiples teorías y contradicciones que, que difícilmente pueden, digamos, explicarnos el fenómeno. Entonces, yo creo que Bolaño lo que hace, pues, más bien es es hacer que, que la novela entretención con todas las, digamos, distintas versiones ideológicas o que ideologiza, ¿no? El, el, el parte de lo que ocurre y, y, y claramente, pues, sí atiende también. A, a la era neoliberal como pues el momento o el marco en el que está ocurriendo eh, eh, de un modo contextual no todo todo esta este, eh, todo este eh, pues horrendo eh, eh, crimen y que además pues eh, en parte se explica precisamente por la enorme precarización de las mujeres pobres ¿no? que están expuestas eh, a, al asesinato y yo creo que en este sentido pues eh, se aleja pues de, de los mitos que van surgiendo en torno a la frontera aunque los mitos sean narrativizados en, por momentos en la novela ninguno de ellos realmente se privilegia ¿no? y creo que es más o menos lo que pasa también con cuando habla del narcotráfico ¿no? el narcotraficante nunca realmente aparece como si aparece por, por ejemplo, en las novelas eh, eh, más leídas del género, ¿no? Como por ejemplo en las novelas de Elmer Mendoza, ¿no? Eh, o por ejemplo La Reina del Sur, ¿no? De Arturo Pérez Reverte, es decir, no aparece un traficante típico, ¿no?, con, como lo hace la literatura, con botas, con sombrero, con su camisa Versace, etcétera, sino más bien, pues, aparecen eh, personas, ¿no?, que, que están vinculadas a ciertas élites en Santa Teresa que, entre otras cosas, también se dedican al narcotráfico, ¿no?, y donde, y donde no hay, pues, un, una, digamos, una cosificación o el, 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 una monstrificación del narco, ¿no? Es decir, el, el narco no es un monstruo, es más bien una persona más de la comunidad que además tampoco está realmente controlando, ¿no? Como se piensa en la mitología del narco, eh, eh, pues digamos, los saberes políticos y sociales de la ciudad, sino que más bien, pues está integrada una economía de poder, una lógica de clandestinidad, donde, pues, resulta ser uno más de las cosas criminales que ocurren en la ciudad, pero, pero no la más preponderante. Entonces, yo creo que ahí, pues, Bolaño es muy. Eh, tiene una inteligencia crítica muy notable, ¿no? Es decir, una, una inteligencia que no, que no apuesta. ¿no? por una lectura específica, sino más bien, eh, eh, creo que en el, en el, como, como pensaba en la semana anterior, pensando desde, desde una cierta perspectiva eh, política, está eh, dejando que las ideologías entren en colisión ¿no? y, y darles una cierta forma narrativa para observarlas a cierta distancia. Muchas gracias, Osvaldo. Eh, tenemos un comentario de Alcides Ferreira. Muy interesante la charla sobre las lecturas que se hacen después de las traducciones al inglés. Gracias por compartir sus lecturas, Zabala. José Pérez Zambrano dice gracias por tanto, Osvaldo Zabala, saludos de Puebla. Silvia Patricia Villamil Posada, anota. Gracias a la Casa Estudio y al profesor Zavala por tan excelente charla sobre Roberto Bolaño. Saludos desde Bogotá, Colombia. Eh, Don Criollo, desde la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que participa en este proyecto en colaboración, eh, hace una pregunta eh, con una forma de ecuación. Dice si sí, 2666 igual a sistema más maldad es doblemente el mal. Sistema más maldad es doblemente el mal. Sí, aquí desde luego pensando como en Bolaño, ¿no? Literatura más da igual la enfermedad. Eh, eso, ¿Eso ahí termina la pregunta? Esa es la pregunta. Okay. Muy bueno, eh, sí, bueno, hay muchos juegos, ¿no? Con esta, con esta frase bolañesca y todo un libro, de hecho, de, de Florence Olivier que juega también con ese título. Y yo creo que, eh, sí, eso es decir, es el sistema, no sé si la maldad de un modo, digamos... Eh, universalmente entendido. Yo creo, que, yo creo que a pesar de que se habla mucho del mal en la literatura de Bolaño ¿no? y, y aparece como una suerte de, de espectro, de ontología, ¿no? eh, en 2666 el mal siempre tiene como coordenadas históricas, culturales, políticas muy precisas. ¿no? Es decir, no, no veo el mal como digamos una... Sí, como una dimensión eh, casi pues sí natural inherente al ser humano sino más bien como un como un enclave como una oportunidad como un momento donde se opta ¿no? por, por una acción eh, criminal por una acción mala ¿no? pero, pero que no necesariamente eh, digamos impone pues, como, esta, sí, como esta dimensión eh, pues, sí, casi espiritual de, 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 una, de una maldad como, como transhistórica como o transcontinental. ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en ese momento en el, en el que los críticos, eh, dos de los críticos de la primera parte, golpean a un taxista eh, pakistaní y, y lo golpean eh, reproduciendo pues, mucho de la peor, eh, eh, del peor racismo de los prejuicios occidentales eh, en torno a, a Medio Oriente, a Asia. ¿no? Y, y, y ese momento es muy significativo porque eh, en realidad es, es un arrebato ¿no? de, 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 los, eh, de, los, de, de los críticos que aparece casi como una expresión que en automático de una discursividad recibida, es decir, no, no, no emana porque ellos son particularmente malos, sino porque han aprendido a pensar eh, en ciertas... Formas de imaginación tóxicas, ¿no? Sobre, sobre Medio Oriente, sobre Asia, sobre África, y que eh, al hacerlo, ¿no? Digamos, no hacen sino poner en circulación eh, discursos hegemónicos, formas dominantes de imaginar al otro, ¿no? Entonces, yo creo que si, si, si a esa ecuación, eh, en vez de mal, pusiéramos discurso hegemónico, sistema y discurso hegemónico, yo quedaría tal vez un poco más satisfecho. Yo sé que es más aburrido <laughs> pensar en discurso hegemónico y no en el mal pero me parece que aquello que llamamos mal, por lo menos en mi lectura que yo hago de Roberto Bolaño, es sobre todo una narración, una forma de comprender narrativamente ciertas acciones. Y por eso creo que es muy importante, como yo señalaba desde el principio de las charlas, ¿no? que, que los personajes de Bolaño cuando se confrontan con el crimen generalmente lo hacen como lectores, ¿no? como, eh, como gente que está leyendo, descifrando una textualidad. ¿no? Y creo que es lo que pasa, por ejemplo, con... Con el personaje narrador de Estrella Distante, ¿no? que, está, que está tratando de comprender eh, lo, las acciones criminales de, de Carlos Víder, eh, siguiendo. La, 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 las publicaciones que ha dejado a lo largo de décadas. Eh, también eh, en parte es lo que ocurre, me parece, con la fascinación que ejerce eh, Beno Bonar Chimboldi ¿no? para, para los críticos, para, para, para cierto momento de, 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 de su obra que, que si bien no, no es nunca realmente leída, deja ecos ¿no? sobre la Segunda Guerra Mundial y, y, y se asocia ¿no? pues con todo un momento histórico. Entonces, eh, me parece pues que el mal es un acto de interpretación radical que deviene en violencia. ¿no? Y, y, y que en la obra de Bolaño pues es un discurso que, que muchas veces los propios personajes no son conscientes de haber recibido y que emana de ellos como un exabrupto ¿no? como decía yo en el ejemplo de los críticos golpeando al taxista Gracias estamos eh, ya cerca del final, hay todavía varias preguntas más, eh, igual pondremos un, un relojito para, okay, okay. Este... <laughs> para para ser más breve también yo con mi respuesta Abelardo Tamayo dice, excelente y erudita presentación. Pregunto desde Mérida, Yucatán. ¿Es casual la territorialidad y fronterización, la agudización y crisis que se hace aún más catastrófica por el, femicidio, por el feminicidio? ¿Puede atribuirse a la sobreproducción de la mano de obra migrante, concebida como una mercancía más regida por las leyes del capitalismo neoliberal? Sí, sí, sin duda, pues es como, como, en buena medida se ha leído, se ha entendido también desde la sociología, desde la ciencia política, el feminicidio, como, como digamos lo que Giorgio Agamben, el, el filósofo italiano, llamaba la vida nuda, no, Las, la gente que está en el, en el, borde de lo social, en un, en un límite eh, en el que no, sus vidas no son realmente nombradas, no, como también decía también en su momento eh, Judith Butler, no, son, son, gente que no, que no merece ser llorada, que aparece digamos en un, en un marco por fuera de la sociedad eh, normativizada y que en la era pues, de explotación radical del neoliberalismo pues, son cuerpos desechables eh, tanto para la industria de manufactura como para aquellos que eh, en, en la oportunidad de la precariedad pues, ejercen esta violencia eh, eh, innombrable. Ahora, yo agregaría a eso que en la era neoliberal eh, el feminicidio, eh, la precarización de, de la vida en, en regiones como la frontera entre México y Estados Unidos ha sido también pues, una, uno de los efectos de, del orden neoliberal que, que también ingresa, digamos, eh, en, en, en este régimen de representación que actualmente vivimos, que yo con frecuencia llamo eh, el paradigma securitario, ¿no? Es decir, la, la era en la que eh, toda una región del planeta, sobre todo el sur global. Eh, es pensada como una zona de conflicto constante de precarización, de criminalidad de violencia y donde entran en juego pues diferentes fenómenos el feminicidio es uno de ellos pero desde luego también eh, el, el, la violencia de pan, entre pandilleros eh, el, desde luego el narcotráfico el terrorismo, el narcoterrorismo ¿no? digamos en, en simbiosis dos de estos eh, eh, conceptos y que como vemos pues eh, eh, va construyendo a Latinoamérica pues como una larga y enorme frontera donde se, incluso se intercambian algunas de estas territorialidades y de los actores mismos de estas territorialidades, ahora se habla por ejemplo del de cártel de Sinaloa eh, interviniendo en Ecuador, en Colombia ¿no? eh, de, de las pandilleros eh, como parte del, del viaje que, que deben sufrir eh, los migrantes que avanzan en su éxodo hacia el norte, eh, el narcoterrorista como dice en un momento ¿no? que, que supuestamente amenaza pues, ya no solo a Estados Unidos con, con el trasiego de drogas sino con eh, la eh, latencia la, la, la de, de una violencia masiva, indescriptible. ¿no? Entonces, lo que es bien interesante es que, y por eso me insisto en, en nombrar este paradigma como, un, como una máquina de narrar historias, es que cuando abonamos o cuando abrevamos de esa fuente, eh, estamos in, inconscientemente o tal vez con muy conscientemente, eh, pues haciendo circular formas de narración de Latinoamérica, que si bien no necesariamente describen nuestra violencia de un, de un modo preciso, sí lo hacen de un modo político que termina justificando después pues muy agresivas políticas de intervención desde Estados Unidos o desde nuestros propios países, ¿no? Como lo ha sido ahora, eh, pues la, la terrible militarización en la que vivimos. Entonces, eh, al, al continuar... Pensando desde ese paradigma, eh, pues estamos una y otra vez legitimando, justificando las políticas militaristas, eh, eh, las violaciones a los derechos civiles, los crímenes de la esa humanidad que acompañan pues, a toda esta, esta forma de imaginación estatal que se nos ha impuesto. Muchas gracias, Osvaldo. Dice Cecilia Iñiguez, que se reporta de nuevo. Muchas gracias, 100 años de soledad, por estas charlas. He disfrutado mucho al doctor Osvaldo Zavala. Me ha enamorado de su manera de explicar las obras de Bolaño. Buscaré los libros escritos por el doctor Zavala para seguir aprendiendo de su sabiduría. Hoy sí me, me, me preparé con mi mezcal para darle el tiro de gracia. A, la a mí no me charla. dieron mezcal, qué barbaridad. <laughs> Más tarde. Insistíamos en ofrecer café, pero ya a estas horas es malo para el insomnio. Pregunta a Cecilia, ¿es cierto que Bolaño nunca estuvo en Ciudad Juárez? Sí, sí, es totalmente cierto. Yo se lo pregunté personalmente. Eh, cuando yo conocí a Bolaño, el, el, el único momento que yo lo vi, como yo comentaba al principio de estas charlas, fue, fue el, el, en unos pocos meses antes de su muerte en la, en la Feria del Libro de París. Y, y había, pues por supuesto, todo un asombro. Yo me imagino un bolaño, ¿no? Que la única persona que fue a su, a, su, a, a su mesa para conocerlo era de Ciudad Juárez, justo en el momento donde él estaba escribiendo, terminando de escribir 2666. No me dijo que se trataba de, de, eh, de sobre, dos, sobre Ciudad Juárez, 2666 pero me preguntó sobre Juárez y estaba muy interesado en pensar Juárez y, y ahí supe que no había estado y que de hecho pues nunca volvió a México tampoco después de, de haberse ido eh, a finales de los años 70. Él decía que no volvía a México, a la Ciudad de México, porque no quería encontrarse con una ciudad que ya no era la que él recordaba en su imaginación y la, y la ciudad en la que habitó felizmente con su amigo Mario Santiago, que, que pues siguió siendo pues, su, su gran referente de amistad hasta su muerte. Y, y por supuesto, pues Ciudad Juárez, eh, en parte, yo creo, eh, está desplazada eh, li, literalmente como el referente en 2666, porque eh, no solo no la visitó, sino porque me parece que también, pues, los imaginarios norteños que probablemente sí recorrió, como creo que se ha documentado en más de una ocasión, son los de Sonora. ¿No? Entonces, ahí es donde también creo que eh, parte del juego de desplazar, ¿no? digamos, Ciudad Juárez hacia Santa Teresa eh, eh, resulta muy paradójico, ¿no? porque por un lado, pues a, nombra una ciudad que no necesariamente es Ciudad Juárez, de hecho se ha argumentado incluso que que no necesariamente tiene que pensarse en Juárez como el único referente, pero que termina, a pesar de esa distancia, pues siendo únicamente, casi exclusivamente pensándose en función del feminicidio, de la frontera pobre, precarizada, etc. Entonces, de ahí viene otra vez la necesidad de pensar en este efecto de lectura que deja 2666 como, como pues ciudad Juárez expansiva, no, como un tipo de, de, de ciudad, de país que fronteriza a, a la totalidad del territorio mexicano. Estamos ya con el tiempo encima, este reportaré algunas preguntas aunque ya nos tenemos que ir. Jorge Álvarez dice, ¿consideran que la obra de Bolaño resignifica lo que es una epopeya, convirtiéndose algunas de sus obras en epopeyas modernas? José Antonio Banda pregunta si una de esas ideologías en colisión ante el horror podría ser la vanguardia Claro, la idea de Vanguardia Bolaño. Y Pau de Coco menciona también: dice, excelente análisis, gracias. Pregunta: ¿Cuál es entonces el logro estructural de la novela? Y es que podríamos denominarla como novela negra. Eh, podríamos buscar al doctor Zavala en redes sociales para que dé respuesta a estas preguntas. Eh, muchísimas gracias a. Osvaldo Zavala, por estas cuatro sesiones sobre la obra de Roberto Bolaño. Hemos llegado al final del ciclo La imaginación en fuga. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de su dirección de editorial, a la Universidad Veracruzana mediante su área académica de humanidades y su facultad de letras españolas, a la editorial Alfaguara México, al Colegio de Ciencias y Humanidades y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM y al Festival Acapulco de libros. Eh, vamos a recordarles que quien desea obtener una, una constancia de este ciclo de la imaginación en fuga podrán encontrar los requisitos en nuestras redes sociales. La fecha límite para enviarlos es el 11 de enero del 2022 y eh, tendremos también algo muy atractivo. Eh, estén pendientes de nuestras redes sociales. Busquen en nuestras cuentas de Facebook. Y de Instagram tenemos un giveaway patrocinado por la editorial Alfaguara con paquetes de libros de Roberto Bolaño sobre los cuales ha hablado eh, eh, Osvaldo Zavala en este curso. Eh, acompáñenos este jueves 9 a partir de las 11 horas tiempo del Centro México en la charla que dará el escritor. Nicaragüense Sergio Ramírez charlará con Vicente Alfonso sobre su trayectoria y sobre su obra más reciente, Tongo Lele no sabía bailar. También recuerden que nuestro seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea en México está llegando al final de su tercer módulo, Renovación y Diversidad de la Literatura. Tendremos nada más ni nada menos que a la doctora Liliana Weinberg de la UNAM hablando sobre ¿Qué pasó con el ensayo mexicano después de Alfonso Reyes? ¿Hubo vida en el ensayo mexicano después de Alfonso Reyes? Eh, tenemos eh, para esta sesión una breve selección de lecturas sugeridas. Algunas de ellas las podrán encontrar en la carpeta de Dropbox que estamos compartiendo desde ayer por las redes sociales. Nos da muchísimo gusto también eh, comentarles que quien desee solicitar una constancia del módulo 3, renovación y diversidad de la literatura, también tiene hasta el 11 de enero. Tendremos bastante tarea en estas eh, fiestas de fin de año. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todas por haber seguido esta transmisión. Anoten la fecha 22 de enero. Del 20, 2022, iniciaremos el cuarto módulo, La dispersión multitudinaria en el cambio del siglo, del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Tendremos un panorama muy apetitoso de esa gran pluralidad que caracteriza a la literatura mexicana de las últimas cuatro décadas. Muchísimas gracias a todos, a todas, muy buenas eh, noches. Hemos estado hablando los martes sobre Roberto Bolaño. Y agradecemos de nuevo su atención y al doctor Osvaldo Zavala por su sabiduría y su pasión. Hasta gracias, pronto. Me... Muchísimas gracias.